Ay, no manches, mis discos. Di algo romántico. Qué bonito es Chapultepec los domingos. Cuántas parejas a las que el amor les sonríe. Hablas bien bonito. Es que soy una chica muy sensible que valora mucho el valor de la amistad. No, eso sí, ¿eh? Sí se nota. Ahora, explora dentro de su alma. Albertano, para ti, ¿qué es el amor? Para mí, es el sentimiento más hermoso que existe. Sí, ¿verdad? Agárralo de la mano. A ver, préstame tu mano. Oh, ¿para qué? Puedo ver que vas a tener una vida muy larga, llena de triunfos y fracasos. Y de mucha felicidad. Claro, si captas los mensajes del verdadero amor, que puede estar muy cerca de ti. ¿A poco eres bruja? A lo mejor sí, y te embrujo. ¿Qué? ¿Te daría miedo? Ah, pues miedo de qué, ¿o qué? De enamorarte. Pues, ¿de quién? ¿Tenny? Entiéndame, doña Lucha. Usted no puede retenernos aquí a la fuerza. Yo creo que lo más prudente es que nos retiremos en santa paz. Sí, pero solo los Perla de Río. Los obsidianas se quedan conmigo para reestructurar el programa. ¡No, don Carmelito, no se vaya! Acuérdese que usted también le deben el dinero de su tanda. Estando juntos, no nos puede hacer daño. Bueno, bueno, ya, váyase. Luego hacemos cuentas. Regrésenos el dinero que le dimos. Si no, se va a arrepentir. No me diga, estoy temblando de los nervios. Ay, yo voy a llamar a la patrulla. Sí, vamos, vamos, un momentito. Vamos, vamos. Si hablando se entiende la gente. Ay, Albertano, gracias por este mágico momento. Antes, al contrario. Yo nunca voy a olvidar esta maravillosa tarde, donde el verde de tus ojos opacó al mismísimo lago de Chapultepec. Tú, de cual gaviota al viento, voló tu cabello chino. ¿Chino? ¡El chino! ¡Ya cerraron! ¡Chino, no te ¡Chino! ¡Cara de desconocidos jamás! ¡Chino! ¡Mi carnalito! ¡Ya se lo llevaron! ¡Carnalito! ¡Chale! ¿Y ahora qué voy a hacer? Albertano. Ah, espérate. ¿Sabes qué? Mira, ahorita, mejor. Ahorita no me toque. Te juro que de esta salimos juntos, porque salimos juntos. Ayúdame. Me voy a saltar las rejas de Chapultepec. Ayúdame. ¡Agárrame bien, mata! ¡No patalees! ¡Ya casi lo logramos, Albertano! ¡Amato, ya se me atoró la falda! ¡Espérate! ¡Ay! ¡Ay, no manches, mis discos! ¿Se puede saber qué están haciendo? ¡Mi falda! ¡Mata mi falda! ¿Dónde quedó? ¡Muy bonito! Ahora sí, el chino va a estar a puro y licuado. Ya tira eso. Adiós a mi sueño de exportación. ¿Ahora de dónde voy a sacar más inversionistas? Amá, ya llegué y traje una amiga. Mucho gusto. Soy la doctora Struda, doctora en antropología e historia por UNAM. Bueno, chino, ¿tú qué manía de andarte juntando con gente más grande que tú? Tú estás chiquito. Este chino es muy, muy inteligente. Pone mucha atención en mi exposición y, sobre todo, mucho respeto. Sí, güera, si algo les he inculcado yo a mis hijos es el respeto. Porque yo me he sobado el lomo para que tuvieran una buena educación. Veo que tiene mucho nopal. Precisamente en mi exposición habla de propiedades que tiene nopal. ¿De dónde dice que es usted? De Alemania. Siéntese, güera. Creo que usted y yo nos vamos a entender. Sírvele un licuado a la güera Rosanda. Ay, Lucha. No, mamá. La susodicha María de todos los ángeles a la que se le encontró en posición de cúbito horizontal encima del ciudadano Albertano Santa Cruz de cuerpo presente, descubriéndose infraganti en
calzón pantaleta? ¿No le podría poner paños menores? Yo uso paños menores. Eso es calzón pantaleta. ¿Sí me dan permiso de hablarle por teléfono a mi mamá? Tiene 40 segundos. Con el 9 le da línea.